Comparto pantalla nuevamente. Y veamos lo que dice el ejercicio. 2x más 5y igual a 12. Lo voy a anotar por acá para llevármelo a la pizarra. Y 2x más 3y igual a 8. Comparto pizarra ahora. Y veamos, me dicen cuando les aparezca la pizarra en blanco. ¿Ya está? Ya. Por favor, envíenme un video donde muestre. Ya está, ya está. El nombre de las partes de su cuerpo. ¿Hola? Hola. Ya me apareció. Ah, ya está, profe. ¿Si miran pantalla? ¿Si miran pizarra? Ya está, profe. Ok. Ya está. Les escucho el audio ya bien al fondo, no sé qué pasa, pero igual. Bueno, entonces vamos a explicar este último ejercicio. Dice 2x más 5y es igual a 12. Y el otro es 2x más 3y, eso es igual a 8. Fíjense bien, como yo sé que estos números son iguales, iguales, este es mayor que este y este es mayor que este. Al de abajo, que sería menor, lo voy a multiplicar por menos 1 y vuelvo a escribir el ejercicio. 2x, el de arriba, como no lo cambio, más 5y es igual a 12. Pero el de abajo, como todo lo voy a multiplicar por menos 1, ese queda menos 2x menos 3y. Es igual a menos 8. Pasamos una rayita. Eliminamos esos dos porque son iguales, pero con signo diferente. Y hacemos las diferencias aquí. 5y menos 3y, eso es igual a 2y. Positivo porque el 5 es mayor. Hacemos lo mismo en el otro. 12 menos 8. Y eso es igual a 4, ¿verdad? Y es igual a 4 entre 2. Porque aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Quiere decir que y es igual a 2. Primer ecuación, primera incógnita a encontrada. Ahora vamos a cambiar esta en una de las dos ecuaciones. ¿En cuál? Usted decide. Yo lo voy a hacer en la primera por conveniencia. No quiere decir que solo en esa me va a dar. En cualquiera usted le va a dar resultado. Entonces ahora el paso 2 sería aquí. Sustituir y en ecuación 1. Permítanme. Ok, entonces, como ya tenemos un valor para y es igual a 2, elegimos la ecuación 1, 2x más 5y. Pero yo ya sé quién es y. ¿Quién es y? 2. Entonces quedan 2x más 5 por 2, eso es igual a 12. 2x, 2 por 5, 10, más 10, eso es igual a 12. 2x, la idea es dejar sola esta x a este lado en este momento. Este 10 está sumando, pasa al otro lado, restando 12 menos 10. 2x es igual a 2. Este 2 y esta x todavía no la podemos dejar sola. Este 2 está multiplicando, pasa al otro lado, a dividir. X es igual a 2 sobre 2. Entonces x es igual a 1. Mir, ya encontré la solución al sistema de ecuaciones, que es x igual 1 y y igual 2. Esta sería la solución a mis ejercicios. Pregunta hasta aquí, ¿cómo sintieron la lección?